Continuamos con NDL y con esta entrevista exclusiva con Sasha Fitness para toda la República Dominicana. No te imaginabas esta revolución, pero realmente pasó. 1,000,000 y pico de personas que te siguen. Cierras tu centro de nutrición, inicias una nueva vida. ¿Piensas hacer televisión a raíz de todo esto? ¿Tiene propuestas internacionales? Sí, hay algunas propuestas internacionales y se están analizando a ver si lo hago, si no lo hago. Yo soy una persona muy familiar y mi prioridad es lo que beneficia al común denominador, no nada más a mí. Entonces creo que es un momento de... Ahorita estamos en un momento también en Venezuela crítico en el que uno tiene que analizar bien las cosas. Entonces, si es algo que me va a beneficiar a mí y a toda mi familia, pues lo consideraría. Porque creo que también la televisión te da esa oportunidad de seguir comunicando y a un número de gente mucho más grande, que eso es en realidad lo que a mí me mueve. ¿Cómo te imaginas un programa de televisión diseñado para ti? Creo que un programa en el que yo pueda realmente compartir mis conocimientos de una manera muy práctica, muy humana, no algo tan técnico, creo que muy parecido a lo que hago en las redes sociales, en donde la teoría y la práctica se mezclan y son una sola, y la gente aprende divirtiéndose. Creo que más o menos algo así. Vamos a aprender, y por supuesto divirtiéndonos contigo. ¿Qué realmente es para ti comida saludable, si lo definiéramos? Mira, comida saludable es la comida que está creada y diseñada para que tu cuerpo la pueda reconocer, y es la comida natural. La comida natural en su justa medida y bien distribuida. Con esto lo que quiero decir es que el 85 o 90% de lo que tú comas sean productos que no han sido intervenidos por el hombre. Por ejemplo, verduras, vegetales, frutas, granos, habichuelas, pollo, pescado, huevos. Estos son los alimentos que tu cuerpo necesita. Grasas naturales como los frutos secos y el aguacate. No tanto lo que viene en los empaques o lo que dice light o lo importado. No, los alimentos que están desde siempre. Esos son los que tu cuerpo está acostumbrado a procesar y digiere mucho mejor. Eso es lo realmente importante. Comer en la justa medida, porque también podemos comer mucho de algo bueno. No es lo mismo que tú te comas una manzana a que te comas un plato de fruta. Todo en su justa medida. Y creo que encontrar ese balance y aprender lo que funciona para ti es lo más importante, porque quizás el ambiente hormonal que yo tengo no es el mismo del tuyo. Quizás yo tengo una tolerancia mayor a los carbohidratos que tú tienes menos sensibilidad a la insulina y por eso yo puedo comer más carbohidratos que tú. Es aprender a conectarte contigo mismo y a través del ensayo y el error tú vas a ir aprendiendo qué es lo que funciona para ti. Pero para eso se necesita o conocimiento o un coach. Exactamente. Conocimiento, para eso estoy yo y coach también en las redes sociales, porque yo por eso es que doy tanta información y explico el porqué de las cosas. Y si tienes la posibilidad de ir a un nutricionista en persona, pues mucho mejor. Y tú vas a ir aprendiendo poco a poco. Ya cuando, mira, es que después caminan solos. Eso es lo que a mí me encanta de esto, que yo le he volcado todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo en las redes sociales. La gente lo practica, lo aprende y lo comparte. Y se vuelven unos expertos y toman las riendas de su vida y se transforman. Y eso es algo muy bonito, es una cadena de favores bien importante. Aprenden muy rápido y el conocimiento te da un poder increíble. Ya nadie te viene a caer a cuentos. Ya lees, volteas los empaques y lees las letras chiquiticas. Y tu salud cambia y la forma en la que te sientes y te ves también cambia. Y eso es algo muy positivo. ¿Qué es lo más importante que debemos buscar en ese empaque? Mira, los ingredientes. Los ingredientes lo más importante, porque muchas personas no están entrenados para reconocer bien la información nutricional de los empaques. Yo trato siempre de explicarlo a menudo, pero la verdad se esconde en las letras chiquiticas. Por ley, los ingredientes en un producto tienen que estar ordenados por peso, de mayor a menor. El producto que más tiene va de primero. Entonces, si tú agarras un producto y el primer ingrediente es azúcar o harina de trigo o margarina, no te lo comas. Procura que un producto tenga como primer ingrediente fibra, proteína, que no contenga azúcar, que tú cuando dices total carbs o total carbohidratos, mires más abajo porque el carbohidrato está compuesto por fibra y azúcar. Es la suma de estas dos. Entonces, que tenga más fibra que azúcar y menos de 10 gramos de azúcar. Esos son daticos que tú tienes que ir buscando, porque en la parte de adelante te van a poner light, sugar free o menos grasa, o te lo van a poner súper atractivo para que tú lo compres. Pero la verdad se esconde en las letras pequeñas. ¿Cuáles son las verdades en tu libro? Es decir, ¿qué conocimiento encuentra el lector cuando compra tu libro? Mira, en el libro, la primera parte, explico el porqué de muchas cosas, muchos conceptos básicos que son necesarios para que los entiendan. La diferencia entre los individuos, entre un hombre y una mujer, diferencias entre metabolismo, diferencias entre biotipos, que es la forma corporal, porque una persona es delgada y quizás una persona tiende a engordar. Hablo sobre los superalimentos, las bondades de los diferentes alimentos que hay en la naturaleza que te ayudan a veces hasta prevenir muchas enfermedades y a rejuvenecerte. Todo sobre suplementos, todo sobre, mira, todas estas mentiras que a veces hay por allí, entonces te doy la verdad verdadera.
te doy una lista de supermercados, cómo leer la información nutricional de los empaques, mucha información. Te doy unas tablas para que tú calcules qué tienes que comer, proteínas, carbohidratos, grasas, calorías al día según tus necesidades, tu meta, y el corazón del libro, que es un recetario de recetas saludables, fáciles de hacer, con pocos ingredientes para la persona que está en un corre-corre, bien sea una ama de casa, una persona que trabaja, un estudiante. Recetas que no te van a complicar la vida, pero que son muy deliciosas. Enseñar que este estilo de vida te permite comer rico y saludable. ¿Cuál es tu receta preferida? Mira, del libro Las Saladas están unas hamburguesas de salmón, que son deliciosas, son muy, muy ricas. De los postres hay varios, están las galletas chocolate chips y están también el flourless cake, que es una torta de chocolate sin harina. Es divina. Y las bolitas de proteína, porque son muy fáciles de hacer, unas bolitas de almendra con mantequilla de almendra, que es un snack que puedes llevar para todos lados, alto en proteína, grasas buenas y fibra, que es muy delicioso. Con tanto conocimiento y partiendo de lo que dices, que tanto orgánicamente el hombre y la mujer son tan disímiles, ¿cocinas diferente para ti y para tu esposo? Bueno, sí. Sí tengo que cocinar diferente porque yo soy un poquito más estricta que él. Yo me cuido más, las mujeres nos cuidamos más porque somos más propensas a la celulitis. El hombre tiene el doble de masa muscular, las mujeres tenemos más grasa, ellos tienen más testosterona y por ende queman grasa con mayor facilidad. Entonces ellos pueden ser más flexibles y al tener el doble de músculo pueden comer más carbohidratos. Entonces las comidas de él son un poquito, digamos que flexible, come más carbohidrato, come más fruta, él come más cantidades. Yo sí soy más simple en la alimentación. También porque a mí me toca cocinarles la comida a ellos y ya cuando me toca comer a mí, me como cualquier cosa. ¿No pruebas según vas cocinando? A veces, depende. Si estoy en régimen, generalmente cuando me toca una gira o unas fotos, me porto mejor. Entonces trato de no probar tanto, que ese es uno de los... En las cositas chiquitas del día es donde se van escabullendo las calorías. En ese voy a probar lo que estoy cocinando, en el que mi hija dejó comida y me lo voy a comer para no botarlo, en el que yo me pido una ensalada y mi esposo una hamburguesa y regálame dos mordisquitos, y de 100 en 100 se van sumando y 3.500 calorías es medio kilo de grasa. Entonces hay que estar pendiente. Acotabas algo importante cuando nos fuimos a comerciales, que tiene que ver mucho con esa imagen ideal que vemos en las redes sociales, en las fotografías de las revistas. En términos de coach, ¿qué les recomienda a tus seguidoras anímicamente para lograr una salud integral, no solamente en la parte física, sino emocional? Mira, no pueden comparar su tras bastidores con la puesta en escena de alguien. Esa mujer que ven en la portada de la revista, ni siquiera ella se ve así en el día a día. Porque yo que estoy tras bastidores y que sé lo que es preparar un cuerpo y que también he estado en una portada, cuando yo voy a estar en una portada, yo no me como un sándwich el día anterior o una pizza. Yo vengo haciendo una dieta por 3 semanas para verme lo mejor que me pueda ver y esa es la realidad. Entonces son personas que hicieron una dieta muy específica y que aparte cuentan con la ayuda de profesionales. Porque no es lo mismo que tú te tomes un selfie a que venga un fotógrafo y te agarre tu mejor ángulo y la luz, que es mágica, que puede borrar y puede acentuar, te la coloquen donde la tienen que colocar y luego viene el Photoshop para que te veas lo más bella posible. Entonces tú te paras de todo un día de trabajo, ajetreado, cansado, te miras en el espejo, te tomas un selfie en una posición poco favorecedora y la comparas con esa portada. Entonces anímicamente te sientes mal. No hay que compararse con nadie, porque esa mujer con la que tú te estás comparando a su vez se compara con otra. Todas tenemos inseguridades y todas tenemos imperfecciones. No existe la mujer perfecta, no, eso no existe. La belleza es algo muy subjetivo. Lo más importante es cuidar la salud y tratar de todos los días ser esa mejor versión de nosotros mismos. Pero por dentro y por fuera, no nada más por fuera. Esos son parte de los consejos que compartiste aquí en República Dominicana en la pasada charla. Sí, mira, yo parto de la parte motivacional, porque es lo primero que tú tienes que entrenar. La mente ordena y el cuerpo obedece. Tú creas tu realidad con lo que piensas. Entonces es muy importante que la gente entrene esa mente para ver el lado positivo de las cosas, para aceptarse, que no es lo mismo que conformarse, entender que somos seres con fortalezas y con debilidades y que queremos ser una versión de nosotros, pero mejor. Sin castigarnos, sin compararnos con nadie, sencillamente tratando de ser lo mejor posible, sin obsesionarnos con resultados, sino dando lo mejor de nosotros en el proceso. Creo que es lo más importante y es lo que más necesita la gente. Y luego de eso sí vino todo el conocimiento y la parte teórica y la parte práctica, pero lo más importante es esa cabecita que a veces nos traiciona. ¿Preparada para un nuevo bebé? Claro, mira, yo estoy loca ya. Ya mi cuerpo me dice, baby, baby, baby. Pero el problema es que cada vez que me animo viene algo. Entonces, lo más seguro es que sea el año que viene. No quiero escribir nada en piedra, pero sí, de que viene un segundo bebé, viene. ¿Cómo lo harías en esta etapa de tu vida? ¿Cómo lo haría? Es decir, ¿ese proceso lo compartirías en claro, las redes sociales, con más el público, todavía, la alimentación? Más todavía. Creo que eso va a ser una nueva etapa en Sasha Fitness.
porque creo que ahora hay más, como hay tanta gente que me sigue, creo que puedo ser un buen ejemplo de lo que es un embarazo saludable y de lo que debe ser una mujer en esa etapa y en el posparto. Eso va a ser otra etapa y por supuesto que lo voy a compartir con la gente porque creo que van a aprender mucho y se van a divertir. Yo estoy segura de eso, así como lo hemos hecho en esta noche, con tantos sabios consejos de tu parte para todo el público de Noche de Luz, en exclusiva con tu presencia aquí en República Dominicana y en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, de verdad, yo encantada. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Noche de Luz. Les dejo en buena compañía con Debbie Nova, una joven promesa de la música que cautiva al mundo con sus nuevas creaciones como solista latina.